emprendedor para italianos y sus negocios. Leandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo ¿Cómo están? va? Bien, muy bien. No tenés puesto el filtro, Hoy. ¿no? No. No, Ah, hoy perfecto. no. Entonces nos podemos comunicar bárbaro. Yo traté de explicar en qué consiste. No, primero, discúlpame, primero contame Sí. de dónde es originario tu familia, tu apellido, y luego vamos directamente a este dispositivo que desarrollaste. Okay. Okay. La familia vino de Catanzaro. Calabria. Sí, exacto. Y Perfecto. recién hace un tiempito me estoy poniendo a tono La con toda la reconstrucción, información. claro. Sí. Estoy en Family Search, ahí reconstruyendo el árbol y sobre todo incitado por mis hijos, ¿no? Claro. Para hacer la ciudadanía y también ver de dónde venimos, ¿no? Las raíces. Claro, y Eso. contame, Leandro, vos hace muchos años que estás en estas cuestiones del sonido y has trabajado, vos me decías, en una empresa dinamarquesa desde Sí, un principio. mientras yo estaba estudiando en la UTN y en la UBA, allá por el 92, 93, busco trabajo en el diario y encuentro de cadete en una empresa danesa de audífonos para sordos. Y ahí me formé, ese fue el trampolín de lo que soy hoy. O sea, Estuve trabajando empezaste ahí. bien desde abajo, digamos. Sí, claro, sí. Desde abajo, Y exactamente. después de ahí, Y ¿cómo fue la la evolución? bueno, de ahí de cadete pasé a manejar el laboratorio, Bueno, eso por fue un salto ejemplo. rápido. Habrás en el medio, habrás hecho. En 2 años, dos Ah, en años, 2 años. dos años. Epa, muy bien. Sí, creo que en 91, no, un poquito más, tres años. 3 años. Y hice un curso que vinieron a dictarlo y quedé yo. Y al tiempo me fui un mes a Dinamarca a perfeccionarme y ahí seguí. Estuve al mando del laboratorio hasta el año 99. Después me casé con mi esposa Gaby hoy y nos vinimos a Córdoba desde el 99 que ¿Por qué estamos. fueron a Córdoba, Leandro? Sí. Porque vos no tenés ¿Por qué acento fuimos? cordobés. No, no, no. Yo no, yo soy sanpedrino, nací en San Pedro. Ah. En la provincia de Buenos Aires. Sí, claro. Sobre el río. ¿Cómo? Sobre el río, digo. Exacto, Claro. sí. Pero ¿y por qué fueron a Córdoba? Porque acá tengo un amigo que distribuía la marca donde yo me formé Ah. y vinimos de vacaciones. Me dice, venite para acá, hacia acá, con lo que haces vos vas a estar requete bien. Y le hicimos caso. Acá estamos. Y ahí, ¿cómo fue que te independizaste, constituiste este Claro, laboratorio? ahí empezamos como empiezan todos los emprendedores, en el garage. En el garage. Eso fue en el 99. Vinimos para probar. Teníamos 10 mil dólares, 10 mil pesos en ese momento ahorrados, para tenemos dinero para vivir un año. Y vemos. Y el mes ya estábamos trabajando. Leandro, Y. mientras estamos hablando, le puedo decir también a Sí. quienes nos ven por YouTube, estamos viendo un video a Ricardo Mollo, digamos, en fin, es único y Sí. toda su actividad digamos, de trabajo, principalmente en la música, es lo que estamos viendo hasta ahora. Pero bueno, seguí Sí. contándome, ¿cómo fue que se te ocurrió ponerte por tu cuenta? Bueno, la independencia te da mucha libertad y también te da Riesgos. riesgos. Y el que no asuma riesgos se queda sentado. Claro, Entonces, claro. tener dos alternativas. Y bueno, nos vinimos, salió, y después yo me interesé sobre todo en estos productos. Teníamos un problema con un material en el laboratorio que se rompía el material que es líquido y a través de la ultravioleta se polimeriza y pasa a un estado sólido y se rompía. Todo esto abocado a la prótesis solamente para sordos, ¿no? Y me voy a Estados Unidos en el 2000. A una feria de audiología, encuentro la solución, había un problemita con un componente del material y bueno, logré solucionarlo. Pero caminando a la feria, que era gigante la feria, como en ese entonces hacían los americanos, encuentro una banda que estaba tocando en vivo, pero no se escuchaba el audio. Digo, ¿qué pasa acá? Bueno, ahí descubro que estaban usando in-ear monitors, que
se llama así, los auriculares hechos a medida, in-ears. In-ears, porque dentro de la oreja. Del oído, exacto. Y ahí me interesó y con el tiempo fui investigando y investigando, y en el 2006, a raíz de una consulta que tenemos de un cantante de cuarteto acá de Córdoba, empezamos lo que es la investigación un poquito más profunda. Así fue el comienzo. Y ahí empezaron, o sea, a raíz de lo que vos habías visto en Estados Unidos y de la aparente demanda que había. Sí, no había una conciencia todavía. Uh-huh. En realidad fui el pionero en Argentina. Fui el primero. Después aparecieron otros. Pero, ¿cómo empezamos? Empezamos con el grupo Las Pelotas. Ah. Un amigo de un amigo conocía a uno de los integrantes y ellos fueron los primeros conejitos de India. Después apareció Moyo, después apareció Coleman, después apareció Néstor de No Palidece y un montón de gente más que hoy, no sé, Nicky Nicole, que es más conocida, María Becerra, un montón de artistas que se fueron. Pero eso es contanos un poco en qué consiste el dispositivo, cuáles son las dificultades, cómo se vende a sí mismo. Ok, el dispositivo consta, es un auricular, propiamente dicho. La ventaja que tiene es que está hecho a medida, pero para que se haga a medida hay que tomar la impresión del oído, que lo hacemos con audióloga, y en base a esa impresión se prepara y se confecciona el material con microelectrónica, ¿no? Imagínate un equipo de audio de alta fidelidad dentro del oído. Eso es lo que hace, prácticamente. Con este dispositivo lo que se logró hacer es que el músico bajara el volumen, no gritara tanto y no se quedara sordo. Pero a su vez... O sea, que el músico no gritara tanto cuando canta porque... Claro. Claro. El músico, antes, ¿qué hacía? Algunos lo siguen haciendo. Es el famoso monitor de piso que tienen en el escenario, que enfrenta a ellos, y ahí eso les permite a ellos escucharse y ver cómo está sonando la banda. Hoy, con un auricular hecho a medida, un in-ear, si toda la banda lo utiliza, no solamente que tienen otra calidad de en vivo o de estudio, como está saliendo, sino que le hacen mucho más fácil el trabajo al operador de monitores. Porque si tiene que usar monitor de piso, auriculares, se le hace una mezcolanza. ¿Y hoy lo usan todos prácticamente? ¿Se ha difundido mucho o es algo...? Sí, yo te diría que desde el 2000 hasta ahora, pasaron 25 años casi, se ha concientizado mucho y hoy prácticamente todos lo usan. Porque protege también el oído, ¿no? Claro, te baja prácticamente en todo el ancho de la banda unos 27 decibeles. Cuando vos lográs bajar el volumen de todo el escenario con este tipo de dispositivos, lo que hace es que el músico escuche notas o tonos que antes no podía escuchar con el monitor de piso, porque claro, es tremendo el volumen que tiene. Claro. Aparte, en el caso de un vocalista, su herramienta de trabajo es la voz. Claro. Y el oído. Por supuesto. Entonces, al poder bajar el tono de su voz, lo hace mucho más confortable en el show, ¿no? ¿Y esto cómo se vende? O sea, vos, está bien, hacés ahí en el laboratorio el dispositivo sobre la base de las medidas que previamente se tomaron, pero ¿cómo hace el...? Porque no es solamente para músicos, esto puede servir para la industria, claro, para otras cosas, ¿no? Otros usos. ¿Cómo se comercializa esto? Al principio fue solo boca a boca. Boca a boca. Eso fue hace en 2006, 2007, 2008. Después, cuando apareció en las redes y se popularizó un poco más el Internet, fue un poco más... ¿cómo te puedo explicar? Sí, más difundido, masivo, más masivo. ¿Y masivo? ¿Te compran a vos o vos le vendés a alguien que a su vez vende? No. Nosotros no tenemos en este momento distribuidores. Es una venta directa. Sí, en este momento no lo tenemos, pero no sé en el futuro. Probablemente sí. Pero hasta ahora, digamos, ha sido así. Hasta ahora fue y será por el momento así. Claro. Por el momento sí. ¿Y cuántos valen, por ejemplo, hoy estos dispositivos en sus distintas modalidades? Los in-ears tenés hoy
dependiendo del modelo, arrancan en los 350 mil pesos hasta los 800 mil pesos. Si vos lo transformás a dólares, es lo que vale hoy en el resto del mundo, ¿no? Ah, es un precio internacional de alguna manera. Sí, sí, el precio, ¿por qué es el precio internacional? Porque los insumos son importados. 100%. O sea, no, nosotros no tenemos ningún insumo acá en Argentina. ¿Y el proceso, que es artesanal o automatizado? El proceso en este momento es artesanal, pero estamos pensando en el futuro próximo hacerlo digitalizado. Digitalizado quiere decir con tecnología 3D. Por el momento es, pero más allá de la tecnología 3D, sí, el proceso, aunque lo hagas con tecnología 3D, siempre va a tener una impronta manual, siempre. Porque hasta el momento el chequeo final lo haces... Ah, lo hacen con la persona. Claro. Pero claro. ¿Eso quiere decir que el cliente tiene que ir a Córdoba? No. Yo me expresé mal. El chequeo final del producto lo hace un ser humano. Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo queda? O sea que lo hacen ustedes simulando, como simulación del cliente. Claro, y entonces eso después lo envías por correo a ese producto. Y vos me decís que hoy existe una competencia en Argentina. ¿En el resto de Sudamérica existe, no existe? ¿Cómo es? Sí, sí, claro. Ah. Claro, está en Chile, en Uruguay no, en Brasil sí, en Perú sí, ¿quién más? En Ecuador no, en Colombia sí, no en toda Sudamérica, pero sí, en la gran mayoría de los países. Claro. ¿Y eso no lo exportan? ¿Eso cada país lo produce por su cuenta? Es muy difícil exportarlo porque lo que necesitas, salvo que lleguemos al punto de la digitalización, ahí sí se podría llegar a exportar porque si tuvieras una sucursal personalizado, ¿no? Claro, si tuvieras una sucursal en Brasil, con los sistemas hoy que hay de toma de impresión digital, mandarían la imagen al proceso acá y nosotros enviaríamos el producto final a Brasil, por ejemplo. Pero en este momento es impensable. En este momento, con la situación del país, con lo que implica exportar este tipo de producto, porque no exportás 100 unidades por semana. Esto es un poco más chico el negocio, ¿no? Y, o sea, que nosotros lo que podemos decir es que desde el punto de vista tecnológico estamos en el mismo nivel que el mundo, porque los insumos son... En ese sentido... A la par. A la par. Los valores, los precios también. Exacto. Y esto va dirigido, vos me decías, a los músicos, pero también a la industria, no sé, a la carrera de audio. Este producto es, del que estuvimos hablando recién, es exclusivamente para músicos y audiófilos. Y en cambio... Audiófilos, o sea, alguien que quiere escuchar música con un muy buen nivel de audio y con un auricular hecho a medida, también puede ser para un audiófilo, ¿no? Alguien que le gusta escuchar calidad de audio sentado en un sofá, fumando un habano, tomándose un whisky. Y si yo me quiero ubicar, me parece linda la imagen, pero si yo me quiero ubicar en Constitución o no sé dónde, en el Obelisco, y me quiero sentar ahí y escuchar solamente hasta un nivel de ruido, me compro uno, me hago hacer uno de estos y me siento ahí. ¿Es así de directo, como lo estoy pensando? Sí. Después, lo que hoy hablábamos, lo que es para industria y para otros nichos de negocios, es el protector auditivo, que es otra cosa que elimina, ¿no? Es un protector con un filtro pasivo que lo que hace es, no solamente que está hecho a medida, sino que tiene un filtro que lo que logra hacer ese filtro es bajar el volumen de ruido, pero ahí no podés escuchar música, no tiene un dispositivo electrónico dentro, por eso es pasivo. Bueno, magnífico. Te agradezco, Leandro Filippelli, por la entrevista. Estamos, la verdad que vamos a seguir la evolución, los proyectos y este tipo de actividad, que yo la verdad no estaba tan informado, pero ha sido sumamente ilustrativo y rico. Espero que vayan con suerte los nuevos emprendimientos. Así que te agradezco mucho, Leandro, por tu tiempo. Yo soy el agradecido.
Muy amable. Muchas gracias.